El restaurante La Parrillada, convertido ahora en una unidad empresarial de base, incrementa sus ofertas gracias a la autogestión, posibilidad que brinda las nuevas resoluciones que regulan el perfeccionamiento del sector en Cuba. Como el matrimonio de cordero, como tenemos la suprema de pollo, que no lo teníamos en artes nativas, y entonces con eso, y los conejos también, variedades de platos de conejo que no teníamos antes. Ya tenemos otros platos de variedades para tener buena aceptación al pueblo que bastante se lo merece. Durante la pandemia, este emblemático restaurante permanece abierto con el servicio de comida para llevar. Y en el área del bar se oferta la muy popular cerveza dispensada, opción bien recibida por los tuneros para disfrutar en familia en la intimidad del hogar. Le estamos comprando al campesino particular, al que tiene el pedacito de tierra que nos quiera vender, tanto fruta como ensaladas, como viandas, así como distintos tipos de animales. Nosotros hoy tenemos una variedad de platos que nunca los habíamos podido crear en la unidad. Y es precisamente por la forma en que estamos gestionando, que estamos haciendo la autogestión. En el restaurante La Parrillada de las Tunas se busca diversidad para todos los bolsillos y gustos. Sus trabajadores transportan los pedidos según los protocolos de seguridad, higiene y atención al cliente. Julián Velázquez, LTV Noticias.